Voy a poner aquí un plano. Si queremos cambiar las dimensiones en medidas reales, por ejemplo, metros, centímetros, nos vamos aquí en Unit Setup, Metric, y de aquí puedo configurar que el programa trabaje con este tipo de medidas. Podría usar metros y sobre todo si voy a usar sistemas de iluminación global como estos de aquí que son Daylight, no es lo mismo iluminar un espacio, una caja, por ejemplo, como si fuera una caja de dulces, una casa o un estadio o una ciudad. Por eso es importante configurar los metros para saber qué tamaño tiene lo que estoy haciendo. Bueno, voy a dejar aquí este tamaño y voy a hacer un plano que voy a tomar como referencia. Parte de la manera de modelar es simulando el tamaño, como en este caso, o poniendo medidas reales en esto. Desde aquí lo podría cambiar, por ejemplo, 10 por 20 metros. Ahí tengo ya ese espacio, que es, está en proporción. Bueno, para hacer la base de lo que voy a construir, se pueden trabajar con programas de CAD, como AutoCAD o Illustrator, y trazar los planos, interpretar un plano. Aquí voy a poner simplemente una línea, o puedo usar un rectángulo, que después le voy a poner grosor y le voy a poner volumen. Ya está. Le voy a dar botón derecho y lo voy a convertir en una línea editable, en un spline. Me voy a los vértices o presiono el número 1 y con el botón derecho en refine puedo agregar puntos. Aquí voy a agregar estos dos. Presiono el número 2 que me lleva a la línea, selecciono esta línea, presiono W para cerrar el comando y borro esto. Ya que tengo esta línea, me voy a este nivel de spline, tomo este control gris y lo muevo aquí en outline. De aquí le puedo poner el grosor que quiero para las paredes. Voy a ponerle que sean de 0.15. Después me voy aquí al modificador extrude. Presiono la tecla E hasta que aparece extrude. Y le voy a dar el volumen, la altura en metros. Esto, como es proporción, podría hacerlo tan grande y voy cambiando la proporción de lo que está aquí. Podría ser como un cuarto o algo más pequeño. Pero entre menos altura tenga esto, me va a dar la simulación de que esto está más grande. Obviamente, si tenemos las medidas de un plano, bueno, pues todo esto lo vamos a colocar aquí. Voy a crear ahora una mampara, que es lo que vamos a hacer de un museo, que en alguna materia seguramente tendrán la opción de escoger si quieren hacer esto digital o si quieren hacer una maqueta. Aquí modifico las medidas y ya está. Ahora, lo que voy a hacer es el cuadro. Me voy aquí en Shapes, que son, tengo aquí las líneas. Voy a hacer un rectángulo. Voy a cambiar aquí mi vista a Wireframe. Aquí tengo el cuadro. Voy a apretar Alt W para hacer más grande este espacio. Y voy a hacer la moldura que este marco va a tener. Entonces me voy a acercar más. Presiono Shift para irme en línea recta. Luego doy clic y arrastro. Genero esta parte, esta forma curva. Cerrar. Sí. Ahora, aquí en el menú de crear, justo en los objetos de composición, tengo algo que se llama Loft. Loft lo que va a hacer es, va a generar, en base a un recorrido, un objeto que tiene una forma determinada. Funciona en base a Path, que sería como la línea o el dibujo grande, y Shape, que sería el pequeño. Selecciono el Path. Voy a cerrar esto. Ok, selecciono primero el Path. Ok, ya está. Y creo que esto está demasiado pequeño. Lo voy a modificar después. Get Shape y tomo esta forma de aquí. Entonces queda aplicado en el plano. Perdón, en la línea que hice. Hice un F4. Ok, queda el volumen. Lo que puedo hacer ahora es, estos objetos están vinculados. Y este de aquí puede modificar al otro que tenía acá. Le ponemos W.
Nos vamos a la línea. Presiono el número 1 para tomar los vértices. Tengo que salirme de aquí. Ok, ya está. Cuando a veces algo está bloqueando que pueda tomar otra cosa, le puedo dar botón derecho, Freeze Selection. Ok, entonces ya tengo aquí seleccionada esta parte. Y si la quiero hacer más grande, bueno, pues puedo hacer esto. Esto va a modificar físicamente en tiempo real. Eso que tengo aquí. Ok, si ya está bien, me salgo de aquí, damos scroll, al W, veo mis cuatro vistas, regreso a esta que es front, cambio con F3, puedo hacer el cambio del tipo de visualización. Voy a crear ahora un plano, regreso aquí a las primitivas, y en el plano es donde voy a colocar las imágenes. Okay, voy a ponerle unas luces, me voy aquí a las luces, cambio a estándar, me voy a ir a Target Spot y en el visor de lado voy a crear una luz que normalmente se va a crear hasta la montea. Presiono W para cerrar el comando, selecciono estos dos y lo voy a mover aquí. Voy a colocar otra luz, si presiono Shift, y aquí ponemos que sea una copia. Shift Q, vamos a ver un render. Y eso es lo que vería en esa parte. Si lo cambio aquí a Realistic, me da una simulación de cómo va quedando la iluminación de esto. Lo que voy a hacer ahora es voy a agrupar todo esto. Le pongo aquí en Group, le ponemos cuadro y le damos Enter. Voy a pegarlo, voy a crear más copias. Presiono la tecla E. Lo voy a rotar 90 grados, W, y voy a crear, a moverlo aquí, voy a crear más, presiono Shift, y en las copias le digo que quiero dos copias, puedo tomar todos estos, presiono Shift y los copio, presiono la tecla R y lo voy a rotar, perdón, la E, 90 grados, ya está. W, los acomodo de este lado. Aprieto el scroll para moverme aquí, presiono Shift. Y tengo estas otras copias. Estos de acá los puedo seleccionar otra vez, presiono la tecla E, presiono Shift y voy a copiar rotando. Aquí voy a rotar 180 grados, Enter, W, y los voy a poner en este otro lado. Este ejercicio podría servir los que, por ejemplo, pueden agregar, no sé, un cilindro por acá, y pueden poner algunos de los objetos que modelaron, los pueden agregar aquí, o de los renders que hicieron, podrían hacer un museo, digamos, con sus trabajos. Vamos a presionar Shift Q. Y esto está demasiado oscuro, le falta una luz para poder ver todo. Entonces, esa luz son los ovnis o puntos de luz en Maya, por ejemplo. Presiono W y la voy a subir para que me dé una iluminación global. Shift Q. Y ya está. Si es demasiado alto el valor de las luces, aquí en Tools Lightlister, tengo todas las luces, creo que no la abrió. Bueno, en esa ventana que no puedo ver aquí, tengo todas las luces que están en la escena. Por ejemplo, si tenemos un edificio y ya le pusimos luces a todo, podríamos crear una copia de una luz y modificarlo desde aquí. Entonces, solamente modificaría uno. Esto debía haberlo hecho al principio para no tener que modificar
hacer esto uno por uno o haber hecho una copia de la luz. Y bueno, así haría con todas las luces que tengo aquí. Esta es la luz OVNI. También puedo modificar la intensidad con la que se va a ver, Shift Q. Y puedo agregar una última luz que sería un skylight. Y esto, bueno, puede hacer que el render se tarde mucho más. Agrego Cast Shadows para que me dé el tipo de sombra de un skylight. Y efectivamente empieza a tardarse más. Recordemos que podemos hacer más rápido este proceso aquí en Rendering, Light Tracer. Este es un algoritmo que hace ese cálculo mucho más rápido. Baja un poquito más rápido la línea que tenemos aquí. Este puede ser un problema, dado que aquí tenemos solamente 100 fotogramas, pero cuando ponemos la cámara, normalmente ese valor se va a multiplicar. A veces, en vez de hacer todo el recorrido en 10 cuadros, lo vamos a hacer en 1000. Y me está dando ya el tipo de sombra que se requiere. Bueno, es opcional. Si les da mucho trabajo, pueden hacer solamente un render o dos. Y quitan la luz, la voy a quitar, ya la borré. Y lo que hacen es, hagan todo el recorrido sin ese tipo de luz. Voy a colocar ahora una imagen, presiono la tecla M. Me voy aquí en Diffuse, este cuadro pequeño, doble clic. Bitmap. Y busco una imagen. Ahora aquí hay una. Previamente para esto, bueno, ya tendría todas mis imágenes cargadas. Voy a emplear Alt W, el visor de perspectiva. Voy a rotar. Y simplemente, bueno, arrastraría la imagen. Aquí me va a ir nombrando donde estoy seleccionando. Si pongo el cursor y dice plano, lo suelto ahí. Y activamos esta opción para poder ver la imagen en el plano. Voy a poner la misma, por lo menos en estos tres. Y estos de acá. Ok, se entiende que sería una imagen diferente. Ahora voy a poner la cámara. Las cámaras se crean desde aquí. Cámaras, tenemos dos tipos de cámara básicamente. Las cámaras libres, que es como voy a dar un clic en el visor de front, W. La puedo mover libremente como si tuviera la cámara en la mano. El otro tipo de cámara es una cámara target, que funciona igual que las luces target. Tomo la cámara. Y el punto donde suelto es donde va a estar mirando la cámara. Entonces, estos se mueven de manera independiente, lo selecciono, lo puedo estar moviendo. ¿Cómo veo lo que ve la cámara? Selecciono un visor, presiono la tecla C, y esto es lo que está mirando la cámara. Entonces, puedo mover la altura de la cámara. Y el objetivo, si se dan cuenta, es más fácil trabajar con la cámara free. Voy a poner la cámara free en el visor de front y la voy a estar moviendo desde el visor de top. Presiono W. Aquí puedo cambiar de wireframe a shaded para ver lo que está mirando la cámara. Voy a modificar la altura. Presiono la tecla C para ver la cámara. Subo la altura y tal vez tendría que moverla un poco más. Por aquí. En esta parte normalmente pondríamos, aquí podríamos agregar texto, pero es más tardado. Yo haría un mapa de bits en Photoshop y se lo pego aquí. Y entonces aquí ponemos el nombre de la exhibición o de lo que vamos a ver y unas cuantas frases por aquí. Entonces vamos a empezar a mover la cámara. Primero la voy a bloquear, presiono la barra espaciadora, le doy clic en el candado y voy a avanzar en el tiempo. Entonces voy a ponerle aquí unos 20 cuadros, presiono la tecla N,
que es el auto key, y voy a avanzar hacia acá. Si tuviera algo que leer, por ejemplo aquí, entonces avanzo en el tiempo unos 10 cuadros y le pongo una llave. No pongo movimiento para que la cámara se quede fija ahí. Después avanzo en el tiempo. Puedo avanzar de 10 en 10 o de 5 en 5, no importa. Avanzo aquí, presiono la tecla E y voy a rotar. Entonces la cámara se va a empezar a mover dentro de este espacio. Presiono W y la ajusto. Avanzo en el tiempo. Voy a ponerle 5 cuadros. Aquí no hay nada que mirar, entonces no me voy a detener en esta parte. Avanzo 5 cuadros. Pongo una llave para que la cámara se quede fija. Se entiende que mirando el cuadro. Avanzo otros 5 cuadros. Lo muevo en la siguiente posición. Aquí voy a restringir el movimiento sobre un eje. Avanzo 5 cuadros. Llave. Avanzo 5 cuadros. Aquí es importante entender qué estamos haciendo. Pero más o menos la lógica es esta. Un cuadro rojo y uno de 3 colores. Vamos a dar tiempo para observar. Presiono la tecla E, giro esta cámara, W, y está demasiado cerca. Me voy a alejar. Doy tiempo. Aquí quedan 2 colores porque roté. El azul es cuando escalamos, que no se requiere en este caso. Entonces, gira la cámara, tiene tiempo de lectura, avanzo 5 cuadros, muevo al siguiente cuadro. Voy a irme hasta este de acá, para no hacer más largo este video. Pongo clic en la llave, avanzo en el tiempo, me voy hasta la otra esquina. Avanzo en el tiempo, pongo una llave. Para sacar más fotogramas, control alt en el teclado, botón derecho sobre esto y salen más frames. O en este icono de aquí, configuración de tiempo, de aquí le puedo decir que quiero tal vez 150 fotogramas, le doy enter y ya aparecen aquí, aceptar. Avanzo 5 cuadros más, voy a rotar la cámara. Voy a dejarla ya aquí en la de medio, W. Avanzo otro 5, llave. Otro 5. Muevo la cámara hacia este cuadro. 5 cuadros más. Y finalmente voy a hacer la salida de esto. Presiono la tecla E para rotar, giro. Puedo hacer en 2 partes, muevo otro poco, rotar, avanzo otros 5 cuadros, W, llega aquí a la mitad, avanzo otros 5 cuadros, presiono la tecla E, rotar. Esto se puede hacer también con un recorrido desde una línea. Te explico cómo hacer eso. Pero no tenemos tanto control sobre esa línea porque se va a mover a la misma velocidad. De esta manera podemos garantizar que nuestro recorrido tiene el tiempo que nosotros determinamos. Voy a ponerle play, se va a mover demasiado rápido. Pero tenemos una opción aquí que está en configuración de tiempo. Y le voy a decir en rescalar tiempo que lo que hice en 150 fotogramas lo haga en 1500, por ejemplo. Le damos Enter, ¿ok? Entonces cambia todo en proporción, no tengo que mover uno por uno. Voy a volverle a dar Play. Entonces se puede apreciar de una mejor manera. Obviamente ese recorrido no se hace como si fuera el mismo tiempo que me tardara de hacerlo si caminara físicamente por el lugar. Recordemos que todo en la parte digital, sobre todo lo que simula espacios tridimensionales o movimiento de modelos tridimensionales, tiene que hacerse más rápido.
pero creo que le da un tiempo suficiente de lectura. Aquí, bueno, creo que expliqué, adelanté algunos cuadros para no detenerme en cada uno. Con unos 10 o 12 cuadros que pongan es suficiente. Y se termina. ¿Cómo se hace el video? F10. Segmento de tiempo activo. Aquí, bueno, pues va a ser del 0 al 1500. En custom, vamos a cambiarle aquí 960 por 540, que es la mitad del HD. Pongo el cursor en una zona de color gris y muevo hacia arriba o muevo el scroll hacia acá. En Render Output, Files, busco la locación, le pongo museo. He visto que algunos hacen renders en la USB, no hagan eso porque se va a tardar más tiempo. Pueden sacarlo como QuickTime, que es normalmente lo que estamos haciendo, pero si les da problemas, sáquenlo como AVI. Salvar. Aquí le dejamos como está, nada más le ponemos OK y le ponemos render. Siempre es importante verificar que el render se está haciendo desde la cámara. Y bueno, dejaríamos que termine de hacerlo. Cierro la ventana, cancelo y